El PSOE explicó que se oponen eh, por parte de su grupo a la modificación de un camino público. Esto fue en el último pleno donde ellos entienden que se vulnera la normativa municipal. El PSOE votó en contra de la modificación de un tramo del camino de Buenavista que está encharcado por una instalación de riego. Lo que también yo decía durante la comisión es que no se sabía... Con certeza, porque en las fotografías no se podía ver si ese pivo realmente estaba a la distancia que, que indica las normas, es decir, los siete metros. No se aclara tampoco si tiene la distancia o no. Pero es que además en ese punto, en ese artículo 31, eh, lo que dice la Ordenanza de Policía y Buen go Gobierno es que este tipo de instalaciones eh, de regadío lo que nunca pueden hacer es invadir con el agua el camino y que si es así hay que modificarlo, hay que adaptarlo. La oposición de los socialistas ha argumentado su postura en el hecho de que no se cumple el artículo 31 de la ordenanza de policía y buen gobierno, que dice que este tipo de instalaciones ha de hacerse de tal manera que no se encharquen los caminos públicos. Según el portavoz socialista, su grupo siempre se ha opuesto y se opondrá a las modificaciones de caminos públicos que se basen en intereses particulares, ya que siempre ha de prevalecer el interés general y en este caso no se cumple. Apoyando al Partido Socialista en este caso, es que sabiendo que el PIB iba a mojar el camino porque se ha esperado tanto tiempo a tener que suprimir el camino original o sea que si se sabía desde un primer momento que se iba a mojar el camino esa misma gente que pasaba por el camino se ha tenido que estar desviando para no pasar por ese camino que estaba impracticable y nuestra posición es la de abstención aún dando las razones que, que he numerado. Además, los socialistas han explicado que la ordenanza deja bien claro que los elementos de riego se instalarán tomando las medidas necesarias para que el camino no se encharque. Nosotros vamos a, a votar a favor, por supuesto, de esta iniciativa, es decir, teniendo en cuenta que la instalación se debe de ceñir a una normativa y después será la vigilancia y el control posterior para que esa, esa instalación reúna las condiciones exigidas. Es cierto que efectivamente estará mojando ya en la actualidad el camino público existente. Ya en la comisión yo alerté de que, bueno, es que a veces las propias condiciones de viento son las que hacen que en una, en una parte del trazado del pibos, cuando va girando, el aire venga otra vez hacia él y en otra parte, pues lo alargue varios metros más. Nosotros creemos, y volvemos a reiterar lo mismo, que lo que intentamos aquí es solucionar problemas que aparecen en, en el campo. Es decir, pues sí, podemos instar a, a cumplir infinidad de cosas. Que complica muchísimo la actividad agraria. Estamos votando en contra, eh, o dentro del Partido Popular se está votando en contra del cumplimiento de una ordenanza aprobada en pleno. Es lo que entendemos. Lo que entendemos y así es. Que según palabras textuales, año tras año van modificando los caminos públicos y para nada obedecen a criterios de interés general.